sometimes our problem, a veces nuestro problema, our greatest problem, nuestro más grande problema, is that we are on our own agendas, es que estamos en nuestra propia agenda, instead of on God's agenda, en vez de la agenda de Dios, because we think that time is running out, porque pensamos que se nos está terminando el tiempo, because we think we're getting older, porque pensamos que ya estamos envejeciendo, because we think that God's plans are not the best for us, porque pensamos que los planes de Dios no son los mejores para nosotros, but we are on God's agendas, pero estamos en la not on ours, pero estamos en la agenda de Dios, no de la nosotros. God is not on our agenda, we are on His agenda. Dios no está en nuestra agenda, nosotros estamos en su agenda. Y cuando Dios dice que es tiempo, es tiempo. And when God says it's time, it is time. Cuando es tiempo para tu propósito, es tiempo. When it's time for your purpose, it is time. Cuando es tiempo que tu petición llegue a ser manifestada, tiempo es del cielo. When it is time for your petition to be manifested, it is heaven's time for it to be He's manifested. He's a perfect planner. Él es un planificador perfecto. He's the perfect planner. Él es un planificador perfecto. In verse 26, en versículo 26, we read there that on the sixth month, leímos ahí que en el sexto mes, God sends Gabriel, the angel, to Mary. Dios envió al ángel Gabriel a María. He doesn't send the angel on the first month. No envió el ángel en el primer mes. Not even the second month. Ni en el segundo. Not even the third month. Ni el tercer mes. Not on the fourth month. Ni en el cuarto mes. Because it's on the clock of heaven, porque, not ours. Porque está en el reloj del cielo, no el de nosotros. And it says that the angel showed up on the sixth month. Y dice que el ángel apareció en el sexto mes. Because God needed John the Baptist to come before Jesus. Porque Dios necesitaba que Juan el Bautista llegara antes de Jesús. And God needed John the Baptist to be born before Jesus because John the Baptist was going to pave the way for Jesus. Y Dios necesitaba que Juan el Bautista naciera antes de Jesús para abrir camino para Jesús. John the Baptist was paving the way in the desert. Juan el Bautista estaba abriendo camino en el desierto. God had it planned out all along. Dios siempre lo tenía planeado. He always has it planned out. Él siempre lo tiene planeado. Escucha lo que te voy a decir de Dios, de parte de Dios. Listen to what I'm going to tell you on behalf of God. Dios tiene toda tu vida planeada. God has your whole life planned out. He has everything planned out. Tiene todo planeado. He's got a perfect design. Él tiene un diseño perfecto. But he just needs your cooperation. Pero él nomás necesita tu cooperación. Porque vengo a decirle a alguien, because I come to tell que tu tiempo llega. That your time arrives. Y tu tiempo va a llegar. And your time will arrive. De cumplimiento. Of fulfillment. De manifestaciones. Of manifestation. Porque el cielo tiene un tiempo. Because heaven has a time. Y el tiempo va a venir. And the time will come. Y viene tu tiempo. And your time is viene coming. La manifestación de lo que el Señor está diciendo. The manifestation of what the Lord is saying will y yo vengo a decirle a alguien, and I come to tell someone que ha estado en un desierto, that has been in a desert, que ha estado procesado en un desierto, that has been processed in a desert. Tu tiempo llega, your time is y tu coming, tiempo viene, and your time is coming. No. Tú tienes que agarrarlo. No, you have to. Tú tienes que recibirlo. You have to receive. Yo vengo a hablarle a alguien, I come to speak to que someone ha estado en un desierto, that has been in a desert, que ha estado en una temporada tan difícil, that has been in such a difficult season, que ha estado en el horno procesándose, that has been in the oven processing. Tu tiempo viene, your time is tu coming. Tiempo viene, your time is tu coming. Tiempo de cumplimiento viene, your time of fulfillment is coming. No confundas, don't confuse el desierto, the desert, no confundas, don't confuse lo que estás viendo, what you're seeing. No te confundas, don't get confused. Tu tiempo viene, your time is coming. Your manifestation will come, tu manifestación vendrá. Don't get confused, no te confundas. Because of the desert you're seeing, por causa del desierto que there's a time, hay un tiempo. There's a time, hay un tiempo. There's a day, hay un día. There's an hour, hay una hora. There's a moment, hay un momento. In the heavens, en los cielos. That is designated, que es designado. For the fulfillment, por el cumplimiento. Of what God wants to do, de lo que Dios quiere in hacer. Your life. En tu vida. Hell cannot stop it. El infierno no man lo puede. Cannot stop el hombre it. No lo puede parar. Because when heaven says, porque cuando el cielo dice, the time has come. El tiempo ha llegado. Gabriel, go do it. Gabriel, ve y the time has come. El tiempo ha llegado. Go answer that petition. Ve, dar la respuesta a esa petición. That petition will be answered. Esa petición será contestada. No te confundas. Don't get confused. Con el desierto que estás viviendo. With the desert that you're living. No te confundas.
las cosas que estás viendo. With the things that you're seeing. Porque el desierto, because the desert, lo único que hizo, the only thing it did, te entrenó, it trained te preparó, it prepared you, te preparó, it prepared te entrenó, it trained para lo que el Señor tenía, for what the Lord had, para lo que el cielo siempre tenía para tu vida. For what heaven always had for your life. ¿Sabes lo que quiere decir Zacarías? You know what Zechariah means? El nombre Zacarías, the name Zechariah, el padre de Juan el Bautista, the father of John the Baptist. You know what his name means? ¿Sabes lo que quiere significar su nombre? God remembers. Dios recuerda. You want to know what Zechariah's name means? ¿Quieres saber lo que quiere decir el nombre de Zacarías? God does not forget. Dios no se le olvida. Alguien tiene que decir esto. Somebody has to say, God does not forget. Dios no se le olvida. God remembers. Dios recuerda. You know what Zechariah, his meaning of his name is the one that God always remembers. El significado del nombre de Zacarías es que Dios siempre recuerda. God doesn't forget. Dios no se le no, olvida. No, alguien tiene que decirlo aquí. Dios no se le olvida. Somebody has to say it here. God does not forget. Dilo, Dios no se olvida. Say it. God does not forget. En otras palabras, in other words, Zacarías estaba viejo. Zechariah was old. Y luego la mujer está estéril. Then his wife was sterile, pero Dios no se olvida. But God does not forget. El hombre no puede tener hijos. The man cannot have children. Pero Dios no se olvida de las promesas que Él te ha dado. But God does not forget about the promises he's Elizabeth given is barren, but God remembers. Elizabeth está estéril, pero Dios se everything recuerda. Was against him, but God remembers. Todo estaba en contra de él, pero Dios se acuerda. Everything looked the opposite of what God said. But God remembers. Todo se le ha opuesto a lo que Dios había dicho, pero Dios se recuerda. God remembers. Dios se acuerda. God remembers what he spoke over your family. Dios se acuerda lo que habló sobre tu familia. God remembers what he said about your life. Dios se acuerda lo que dijo sobre tu vida. And God is saying, I haven't forgotten. Y Dios está diciendo, no se me ha olvidado. What I said I'm going to do, lo que yo dije que iba a hacer, I have not forgotten. No se me ha olvidado. What I said I'm going to do with your kids, I have not forgotten. Lo que yo dije que iba a hacer con tus hijos, yo no me he olvidado. Lo que yo dije que voy a hacer con tu familia, no se me ha olvidado. What I said I was going to do with your family, I have not forgotten. Lo que yo dije que iba a hacer con tu vida, no se me ha olvidado. What I said I was going to do with your life, I have not forgotten. El Dios que se acuerda. The Lord that remembers. Y déjame ayudarte. And let me help you. El enemigo quiere. The enemy wants. Que tú pienses. He wants you to think. Que el Dios. That God. Que tú sirves. That you serve. Se olvidó. Has forgotten. El diablo quiere. The devil wants. Que tú pienses. For you to think. Que Dios se olvidó. That God forgot. Y ya no se acordó. And he no longer remembers. Porque cuando tú piensas así. Because when you think that way. Como que si Dios se olvidó de ti. As if God had forgotten about como you. Como que si Dios ya se olvidó de lo que había dicho sobre tu familia. As if God had forgotten what he has said over your family. Y el enemigo quiere que tú pienses que Dios se olvidó. And the enemy wants you to think that God forgot. Porque cuando tú piensas así, because when you think that way, mata it kills el deseo, the desire, mata it kills la pasión, the passion por esa cosa que estás orando, for that thing that you're praying for. Y ahora ya no lo oras, and now you no longer con pray esa pasión, with that passion. No lo oras, you don't pray con ese deseo, with that desire. No lo oras, you don't pray con esa o sea, perseverancia. With that perseverance. Porque tú crees que el Señor se olvidó. That the Lord forgot. Maybe quizá you thought in 2019 God was going to do it. Quizá tú pensaste en el 2019 que Dios lo iba a hacer. You come into 2020. Entras al 2020. And you think God's going to do it. Y tú piensas que Dios lo it's going to be my year. Va a ser mi año. And it wasn't your year, it was your year of process. Y no era tu año, era tu año de proceso. But I came to tell somebody. Pero yo vengo a decirle God a remembers. Dios se acuerda. God remembers. Dios se acuerda. God remembers. Dios se acuerda. Alguien me tiene que ayudar aquí. Dios se acuerda de todo lo que te ha prometido. Somebody's got to help me here. God remembers everything he has promised hay you. Cosas en tu vida. There are things in your que life. Que si tú no lo oras violentamente en el espíritu, that if you don't pray for it violently in the spirit, what you're going through is going to overwhelm you and crush you. Lo que tú estás pasando te va a sobrevenir y aplastarte.
te abrume, te va a abrumar. It's going to overwhelm you. Pero la crisis en tu vida, but the crisis in your tiene life que saber, has to know, la crisis, the crisis, no es crisis. It's not crisis. Porque para Dios, because for God, nada es imposible. Nothing's impossible. La crisis en tu vida, the crisis in your life, lo que tú estás pasando, what you are going through, tiene que saber, has to know, que violentamente en el espíritu, that violently in the spirit, tú no lo vas a soltar. You're not going to let it go. Tú no lo vas a dejar ir. You're not going to let it go. Que tú sabes, that you know, mira, tu crisis debe de saber, look, your crisis ought to know, que esa crisis, that that crisis no es crisis. It's not a crisis. Tu crisis, your crisis tiene que saber, has to know, que esa crisis, that that crisis no te tiene atada. Has not, doesn't have you bound. Esa crisis, that crisis tiene que saber, has to know, que lo que tú estás pasando, that what you're going through, no tiene tu corazón, does not have your heart. Porque no hay nada imposible, because there is nothing impossible, para el que, para el Dios, for God, todopoderoso, almighty, porque es un Dios que se acuerda, because he's a God that remembers. He remembers. Él se acuerda. He remembers. Él se acuerda. Say, my God remembers. Diga, mi Dios se acuerda. No, alguien lo tiene que decir, mi Dios se acuerda. Somebody's mm-hmm. gotta say it. My yeah, God mi Dios remembers. Se acuerda. My God remembers. Mi Dios se acuerda lo que me dijo cuando primero me di el corazón a Dios. My God remembers what he told me when I first gave my God Él heart to se acuerda. Him. He remembers. Mira lo peor que te pueda pasar. Look, the worst thing that can happen es tú recibir algo antes de que estés tú preparado. Is for you to receive something before you're prepared for it. You have to be ready. Tienes que estar listo. The watch of heaven, el reloj del cielo, is so perfect. Es tan perfecto. You have to be ready to receive. Tienes que estar listo para recibir. Are you ready? Estás listo to receive para recibir what God has for you? Lo que Dios tiene para ti. Because the worst thing that can happen, porque lo peor que te puede pasar, is you receive something, es tú recibir algo, that you're still immature about, por lo cual todavía tienes inmadurez, porque tú no le vas a dejar a tus hijos, because you're not going to let you leave your children, tocar lo que quieran, you're not going to let them touch whatever they manejar want, manejar un carro a los 10 años, drive a car at 10 years of age, porque tú sabes que no están listos, because you know they're not ready. Por eso muchas cosas, that's why many things están en demora, are in delay. Porque tú mismo, because you yourself, te estás demorando. Are delaying yourself. ¿Sabes cómo hacen? You know how they process gold? ¿Sabes cómo procesan el oro? You know, the Bible says in the book of Malachi that God processes us like gold. En el libro de Malaquías, Dios nos dice que Dios nos procesa como el oro. The person that's going to process the gold, la persona que va a procesar el oro, they put the gold in the fire. Ponen el oro en el fuego. They don't walk away. No se alejan. They watch the gold in the fire. Ven el oro en el fuego. So that all the impurities can come out of the gold and the gold can come out refined in the fire. Para que todas las impurezas se vayan del oro y que el oro salga refinado en el fuego. They watch the temperature. Se fijan en la temperatura. They watch every detail. Se fijan en cada detalle. God Dios is in every detail of your life. Está en cada detalle de tu vida. And nothing you go through is by coincidence. Y nada de lo que tú pasas es por coincidencia. You know how they know that gold is ready? ¿Sabes cómo saben que el oro está listo? When they take it out, cuando lo sacan, they see their image. Ven su propia imagen. When God wants to refine you, cuando Dios te quiere refinar, you are ready. Estás listo. Because when you're pulled out of the desert, porque cuando te sacan del desierto, can he see his image in you? ¿Puede ver su imagen en ti? Or do you see your image still? ¿O aún todavía ves tu propia imagen? There are people that want to come out. Hay gente que quieren salir. God now. Dios ahora. God answer now. Dios contesta ahora. God do it now. Dios hazlo ahora. But does he see his image? Pero él ve su imagen. Or does he see your image? O ve tu imagen. People want to come out. La gente quiere salir. But they're not being transformed. Pero no son transformados. They're not being readied. No se están preparando. And there are things in our lives y hay cosas en nuestras that vidas God wants to kill. Que Dios quiere matar. Like things that take you out easily. Como cosas que te sacan fácilmente. There are things hay cosas that God wants to kill. Que Dios quiere matar. You know things because he wants to make you a person that nothing bugs you. Porque él quiere hacerte una persona que nada te molesta.
Que nada te molesta. That nothing bugs you. Que tú eres una persona que está madurando, mature, creciendo, growing, y nada te molesta, and nothing bugs you, nada te mueve, nothing moves you, que tú te mantienes that you maintain, en una posición a position, de amor a Dios, of love towards God, de pasión a Dios, of passion towards que tú God, te mantienes that you maintain, estable, stable, firme, firm, amando a Dios, loving God, sirviendo a Dios, serving God, en el valle, in the valley, en la oscuridad, in the dark, en la pandemia, donde quiera, que nada me molesta, que nada me saca, porque yo amo a Dios. Y hay cosas que el Señor quiere matar adentro del fuego, donde tú estás en una posición y donde tú eres claro que el enemigo sepa that the enemy know, que el único que se va a mover aquí, that the only one that's going to move here, es el diablo y no yo, is the devil and not me. No, si usted se lo va a dar, déselo con todo el corazón. No, if you're going to give it to him with all your heart. El diablo tiene que saber, the devil has to know, que el único que se va a mover aquí es él, that the only one that's going to move here is him. Yo no. Not me. Porque estoy firme en Dios. Because I'm firm in God. Porque lo voy a servir. Because I'm going to serve. Porque lo voy a amar. Because I'm going to love him. En las buenas, in good times, en las malas, in bad times, en la ofensa, in the offense, en la traición, in the betrayal, en la oscuridad, in the dark, cuando me sienta sola, when I feel alone, cuando estoy arriba, when I'm on top, cuando estoy abajo, when I'm on the bottom. Come on, somebody. Vamos, alguien. Alguien tiene que madurar. Someone's got to mature. Lo peor que te pueda pasar, the worst thing that can happen, es que el cielo te dé algo que tú no estás listo, is that heaven give you something that you're not ready for. Así que prepárate. So prepare yourself. Para lo que el Señor tiene para ti, amén. For what the Lord has for you, amen. El ángel se le aparece a Zacarías. The angel appears to Zechariah. Y le dice, no tengas temor. And he tells him, do not fear. El ángel le llega a María 6 meses después. The angel appears to Mary 6 months later. Y le dice, no tengas temor. And he tells her, do not fear. And Zechariah responds. Y Zacarías responde. To the angel. Al ángel. That tells him that his wife, who is barren, que le dice que su esposa que está estéril, who is old, que está ya vieja. And there, it's impossible to have children. Y es imposible tener hijos. And Zechariah says to the angel, how can this be? Y Zacarías le dice al ángel, ¿cómo puede ser esto? When the angel comes to Mary, cuando el ángel le llega a María, she's told that she's going to have a baby. A ella le dicen que va a tener un bebé. She says, I'm a virgin. Y ella dice, soy virgen. And I'm about to get married. Y estoy por casarme. My husband's not going to want me anymore. Mi esposo ya no me va a querer. He's going to think that I'm cheating on him. Va a pensar que lo estoy traicionando. And she says this. Y dice esto. How can this be? ¿Cómo puede ser esto? Somebody shout, how can this be? Alguien grite, ¿cómo puede ser esto? Alguien diga, ¿cómo puede ser esto? Someone say, how can this be? Ahí en el 37, ahí nos dice, and 37 tells us how. For nothing is impossible with God. Porque para Dios no hay nada imposible. Because when God has determined a thing, nothing is impossible with God. Porque cuando Dios ha determinado algo, nada es imposible. Because when God has said something, nothing is impossible with God. Porque cuando Dios ha dicho algo, nada es imposible para Dios. Even if that something is contrary and not in your favor, nothing is impossible to God. Aun cuando las cosas están en tu contraria y no a tu favor, nada es imposible para ti. Because when it's in the plan of God, porque cuando está en el plan de Dios, nothing is impossible to God. Nada es imposible. Everything para Dios. Is possible to God. Todo es posible. Everything para is possible to God. Todo es posible. Everything para Dios. Is possible to God. Todo es posible. How para can Dios. This be? ¿Cómo puede ser? Don't esto? Worry about it. No te preocupes. Because everything is possible with God. Porque todo es posible para pero Dios. ¿Cómo lo va a mover? But how is going to move it. No te preocupes. Don't worry about porque it. Todo es posible con Dios. Because everything is possible. Pero es God. Imposible. Soy viejo. No puedo tener hijos. No te preocupes, Zacarías, porque todo es posible con Dios. But it's impossible. I'm old. I can't have children. Don't worry about it, Zachariah. Everything is possible pero for God. Ángel, me llegaste bien tarde. Me hubieras llegado cuando tenía 23.
23 años. But Angel, you got here a little too late. You should have come here when I was 23 Pero years old. Zacarías, nada es imposible para Dios. But Zechariah, nothing is impossible for God. Y mira lo que los dos dicen. And look at what both say. How can this be? ¿Cómo puede ser esto? Because nothing is impossible with God. Porque para Dios no hay nada imposible. And the angel tells them both, don't fear. Somebody shout, don't fear. Y el ángel le dice a los dos, no temas. The alguien diga, no temas. First thing that the angel tells Zechariah and Mary, don't fear. La primera cosa que el ángel le dice a Zacarías y a María es, no temas. What's the first thing he tells them? ¿Qué es la primera cosa que le dice? ¿Qué es la primera cosa que le dice el ángel? What's the first thing that the angel says? A Zacarías y a María. To Zechariah and Mary. No temas. Don't be afraid. ¿Sabes por qué le dijo eso? You know why he said that? Because every time the Lord has something for you, porque cada vez que el Señor tiene algo para ti, the enemy will attempt to put fear in you to make you feel that you can't overcome that battle. Que el enemigo te va a poner temor en ti para que tú pienses que no vas a poder vencer esa batalla. You know why the angel said don't fear? ¿Sabes por qué el ángel dijo no temas? Because the enemy will always. Porque el enemigo siempre. Say always. Diga siempre. Diga conmigo siempre. Say with me always. He will always make you an attempt to put fear in you. Siempre va a tratar de poner temor en ti. So that you can think para que tú pienses that what you're going through, que lo que tú estés pasando, you can't pass it. Tú no lo puedes pasar. That your assignment, que tu asignación, is too hard. Es muy difícil. That that battle, que esa batalla, is too big for you. Es demasiado grande para but ti. God said, pero Dios dijo, don't fear. No temas. Don't fear. No temas. The enemy may make you feel like it's too hard, but don't fear. El enemigo te puede hacer sentir que es muy difícil, pero no temas. The enemy will make you feel like it's impossible, but the God you serve is the God of the impossible. El enemigo te puede decir que es imposible, pero el Dios que tú sirves es el Dios de don't fear. No temas. Why? Porque because the enemy wants you to think. Porque el enemigo quiere que tú pienses that what you need God to do, que lo que tú necesitas que is too hard. Es demasiado difícil. He'll make you feel like it's too hard. Te hace sentir que es muy difícil. You'll even say things like this. Dirás cosas aún como estas. I don't think I can take it anymore. Yo pienso que ya no puedo aguantar más. The devil is such a liar. El diablo es un mentiroso. Because he makes you think I can't do it anymore. Yes, you can. Porque te hace pensar yo ya no puedo aguantar más. Sí puedes. If God be with you, si Dios contigo, what can stand against you? ¿Qué puede estar contra ti? If God lives in you, si Dios vive en ti, he's greater than the one that lives outside in the world. Es mayor que aquel que vive afuera en el mundo. Amen. 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 ¿Y sabes lo que dicen? And you know what they say? María y Zacarías dicen, Mary, how can this be? Mary and Zechariah say, ¿cómo puede ser esto? How can this be, God? ¿Cómo puede ser esto, Dios? How is God going to do it? ¿Cómo Dios lo va a hacer? How is God going to change it? ¿Cómo Dios lo va a cambiar? How is God going to use this? ¿Cómo Dios va a usar esto? Don't fear. No temas. For nothing is impossible with God. Porque nada es imposible. But how is God going to change my situation? Pero, don't fear. For nothing is impossible with God. Pero ¿cómo Dios va a cambiar mi situación? No temas, porque nada es imposible. Pero Dios, ¿cómo tú vas a salvar a la familia? No temes, porque nada es imposible para Dios. But God, how are you going to save the family? Don't fear, because nothing is impossible pero, for pero God. Pero Señor, ¿cómo vas a proveer? But God, how are you going no to temes. Provide? Don't fear, porque nada es imposible para Dios. Because nothing is impossible pero, for Señor, God. ¿Cómo vas a mover esta cosa? But God, how are you going to move ¿cómo this lo vas a restaurar? How are you going to restore? ¿Cómo me lo vas a traer? How are you going to bring it? No temes. Don't fear. Porque nada es imposible para Dios. Because nothing is impossible for God. Nada. Nothing. Pero Señor, me siento con temor. But Lord, I feel afraid. No temes. Don't be afraid. Porque nada es imposible para Dios. Because nothing is impossible pero, for God. Pero Señor, me siento sola. But Lord, I feel alone. No temes. Don't fear. Porque nada es imposible para Dios. Because nothing is impossible pero for God. Pero me siento deprimida. But I feel depressed. No temes. Don't fear. Porque nada es imposible para Dios. Because nothing is impossible pero for God. Pero lo que el doctor me dijo, no temes. But what the doctor told me, porque nada es imposible para Dios. Don't fear because nothing is impossible pero for God. Pero mi familia es un desastre, no temes. Porque nada es imposible para Dios. But my family is a disaster, don't fear. Pero siento dolores. But I feel pain. No temes.
Dios, porque nada es imposible para Dios. Pero Señor, nada se está moviendo. Lord, no temes, espera en Dios, porque nada es imposible para Dios. Nothing is impossible. Nada es imposible. But God, it looks impossible. Pero Dios es imposible. But I'm the God. Pero yo soy I'm the God. Yo soy el Dios of the impossible. Del imposible. Somebody give Jesus a praise. Alguien le dé a Jesús una alabanza. Somebody give Jesus a praise. Alguien dele a Jesús una alabanza. Dale una alabanza. Give him a praise. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Es imposible. Es imposible. Para Dios. For God. Nada. Nothing. Di nada. Say nothing. Pero Señor, ¿cómo? No te preocupes. Nada. Nothing. Es imposible. It's impossible. Para Dios. For God. Oh, pero no entiendes, Señor. Oh, but you don't understand, Lord. Yo tengo un hijo que está en la marihuana. I've got a son that's on pot. No temas. Don't fear. Porque nada. Es imposible. Para Dios. For God. Y tu descendencia. Servir a Jehová. Dice el Señor. The Lord says, no temes. Don't fear. Porque nada es imposible para Él. Because nothing is impossible for him. Te ayudo con algo. Can I help you with something? Nunca pienses. Never think. Que Dios venga a ti. That God comes to you. Viene a ti. Comes to you. Sin saber qué hacer. Without knowing what to do. Dios siempre. God always. Sabe qué hacer. Knows what to do. Amen. Amen. I don't care how big your impossibility looks. No me importa qué tan grande se vea tu imposibilidad. It's not impossible for him. No es imposible para nothing. Él. Somebody has to shout that nothing nada is impossible with God. Alguien tiene que gritar, nada es imposible para Dios. Grítalo. Shout it. Nada. Nothing. Es imposible. Is impossible. Para, no, tú le tienes que decir a su situación. No, you've got to tell your situation. Háblale esa cosa. Speak to that thing. Háblale ese problema. Speak to that problem. Háblale esa circunstancia. Speak to that circumstance. Háblale a esa familia. Speak to that family. Dilo nada. Say it. Nothing. Es imposible. Is impossible. Para mi Dios. For my God. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Si Dios lo dijo, if God said it, así será. So shall it be. Así será. So shall así it be. Será. So shall como it be. Él lo dijo. As he said. Como Él lo estableció. As he established como it. Él lo profetizó. As he prophesied. Como dice el cielo. As heaven así said. Será. So shall it be. Como Él dice. How he said it. He will do it above your abilities. Él lo hará sobre tus habilidades. He will do it above your own understanding. Él lo hará por encima de tu entendimiento. The one that says. Aquel que dice. He will make a way. Él abrirá camino. To bring your kids. Para traer a tus hijos. He will make a way. Él hará camino. To make sure. Para asegurarse. I don't know how. Yo no sé cómo. But he's the God of the impossible. Pero él es el Dios del imposible. Si el Señor te dijo. If the Lord told you. Que por sus llagas. That by his stripes. Ya eres sano. You were healed. Yo no sé cuándo. I don't know when. Maybe when you're praising. Quizá cuando estás alabando. Maybe when you're worshiping. Quizá cuando estás adorando. Maybe when you walked into church. Quizá cuando entras a la iglesia. Maybe when you went through the parking lot. Quizá cuando pasas por el estacionamiento. Because he's the God of the impossible. Él es el Dios del imposible. Amen. 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 How can this be? Asks Mary. ¿Cómo puede ser esto? Dice María. How can this be? Asks Zachariah. ¿Cómo puede ser esto? Preguntó Zacarías. And the Gabriel, the angel, said, Mary. Y el ángel Gabriel dijo, María, the Holy Spirit's going to come upon you and overshadow you. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a cubrir. Because God remembers. Porque Dios se recuerda. Because God is an architect. Porque Dios es arquitecto. Because God is a perfect designer. Porque Dios es un diseñador perfecto. Mary, María, I've had this designed. He tenido esto diseñado. Before you were even born. Aún antes de que tú nacieras. I spoke to David. Yo hablé a David. Chapters in the Old Testament before. Capítulos en el antiguo.
Antiguo Testamento antes. I spoke to David, yo le hablé a David and I told him y le dije that his reign will continue forever. Que su reino continuará para siempre. And king after king, y rey tras rey, his reign has continued forever. Su reino siguió para siempre. And Joseph, y José, who's the husband, que él es el esposo, about to be husband of Mary, que está por ser esposo, is in the lineage of David. Está en el linaje de David. That's why the Bible says, por eso dice la Biblia, Jesus' name, el nombre de Jesús, is son of David. Hijo de David. When Bartimaeus screamed it, cuando Bartimeo lo gritó, son of David, hijo de David, have mercy on me. Ten misericordia de mí. Why son of David? ¿Por qué hijo de David? Because God is a designer. Porque Dios es diseñador. He planned it from the beginning and the foundations of the earth. Lo planificó desde el principio de las fundaciones del Mary, he had it all planned out. María lo tenía todo planeado. He's a perfect architect. Él es un arquitecto. The perfect designer. Diseñador perfecto. And Zechariah says, y Zacarías dijo, how can this be? ¿Cómo puede ser esto? And the angel said, y el ángel dijo, are you doubting? ¿Estás dudando? And because you doubted, y por causa de que tú dudaste, you won't be able to talk. No vas a poder hablar. Ay, santo. Oh Lord. Sin hablar. Without talking. Por todos los nueve meses. For the whole 9 months. He's mute. Está mudo. Por dudar. Because he doubted. Ten cuidado. Be careful. Con la duda. With doubt. Ten cuidado. Be careful. Cuando Dios te dice algo. When God tells y tú no le crees. And you don't believe him. Ten cuidado. Be careful. Con la duda. With doubt. Alguien diga, tengo que tener cuidado con la duda. Someone say, I've got to be careful with doubt. The angel probably told them, what do you mean, how can this be? El ángel quizá les preguntó, ¿cómo, qué quieres decir que cómo puede ser esto? Can you imagine seeing an angel? ¿Imagínate ver un ángel? I want to see him face to face. Yo quiero ver uno cara a cara. Can you imagine seeing an angel? ¿Se puede imaginar ver un ángel? Sean, Juan, in the island of Patmos, en la isla de Patmos, fainted. Se desmayó. And you are asked, how can this be? There's an angel in front of you. Y se está preguntando, ¿cómo puede ser? Hay un ángel enfrente de ti. For nothing is impossible with God. Porque nada es imposible para Dios. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Hay un tiempo para tu milagro. There is a time for your miracle. Hay una fecha para tu milagro. There is a date for your miracle. En el reloj del cielo. In the clock of heaven. Thank you so much for tuning in. We pray that these messages were a blessing to each and to every one of you. And we also pray that you consider partnering with us so that these messages can continue to reach people all across the earth. You will find the link in the description. Thank you so much. Blessings. Muchas gracias por sintonizarse a nuestro programa. Esperamos que estos mensajes han sido de bendición para cada uno de ustedes. Y oramos que consideres ser un patrocinador para que estos mensajes continúen de ser de bendición a todas las naciones. Va a encontrar el enlace en la descripción. Muchas gracias y bendiciones.